ありがとうございまん。 A todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tenotronic. En este vídeo de hoy os traigo una cosa muy muy interesante que se está poniendo muy de moda. ¿Por qué? Porque mucha gente cada vez tiene más miedo a quedarnos sin luz cualquier día, ¿no? Por lo tanto, os traigo una estación portátil de energía Blueti. Aquí la podéis ver. Una estación portátil eh, que viene a pesar 5 kilos. Tiene un asa para agarrarla de aquí. Y es bastante portátil por su, por su peso, ¿no? Lógicamente. Bueno, os voy a contar un poquito rápidamente cómo es estéticamente. Por aquí tiene una base de carga para móviles eh, a través del Wireless Charging. Venga, por aquí tenemos una eh, toma de mechero de 12 voltios, 10 amperios. Unos RCA también de, de carga de 12 voltios, 10 amperios. Unos USB de 3 amperios y un, un USB tipo C de 100 vatios. Bastante bien. Por aquí tenemos una linternita potente que se puede poner en varios modos. En este lado de aquí tenemos toma de, de entrada de los paneles solares. La estación se puede cargar a través de los paneles solares. También se puede cargar a través de la toma de 220 voltios que nos aportan con un cable. Este cable, que es de los paneles solares, es adicional. Es una clavija adicional que veremos a continuación. Vale, esto es un protector contra cortocircuitos y demás. Y luego, pues por aquí tenemos la salida del enchufe de 220 voltios que podremos poner hasta un máximo pues de eh, 16 amperios. Vale, deciros que eh, para encenderla hay que darle a este botón y... Podremos ver. La pantalla digital. Ahora mismo yo la tengo cargada al 100%. Tiene bastantes funciones, la verdad, esta pantalla di digital. Nos marca la entrada de vatios. Tiene eh, modo carga eh, lento, normal y súper rápido. Eh, <coughs> También nos marca la salida de vatios. ¿Cuántos vatios estamos descargando? Tiene para descargar un máximo de 600 vatios. Eh, con picos de hasta 1200 vatios. Está bastante bien, ¿eh? Luego, eh, con estos botones, pues encenderemos y apagaremos las zonas que tenemos por aquí, ¿no? Si le damos a este botón, encendemos esta zona de aquí, la zona de corriente continua. Si encendemos esta, encenderemos el inversor, que es esta zona de aquí con 220 voltios. Y si encendemos aquí, pues encenderemos la linterna. Que nos vendrá muy bien en algún día que no tenemos luz. Bueno, una de las cosas más importantes de este aparatito, yo creo que es eh, probarlo. Y vamos a probarlo con varias cosas. Vamos a probarlo, por ejemplo, con una Dremel. Vamos a probarlo cargando baterías de, de otros aparatos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que un día tenemos que ir a cortar leña. Y pues que queremos llevarnos las baterías de la, de la, de la sierra. Y queremos mm, ir. Usándola mientras la que hemos desgastado pues se va cargando. Con este aparatito vamos a ver si se puede hacer o no. También queremos taladrar en algún sitio donde no tenemos corriente. Queremos cortar, queremos cargar. Queremos yo que se imaginaros sacar agua de un pozo. Eh, vamos a ver porque este aparato tiene muchísimas funcionalidades. Y una de las que más importantes que creo yo es que eh, con este aparatito tenemos la opción de UPS. UPS que significa que podemos meterle 220 voltios. El aparato está cargado al 100% y podemos tener salida aquí de 220 voltios, pues por ejemplo, para el alumbrado de toda una vivienda. El alumbrado de una vivienda o, por ejemplo, que se nos corta la luz de nuestra vivienda. Eh, un día y nosotros tenemos congeladores tenemos y neveras no en las cuales guardamos un montón de comida y este aparatito nos podría venir muy bien porque nos iba a aguantar unas cuantas horas por ejemplo una nevera si habría un corte de corriente un corte de tensión con este enchufito de aquí vamos a ver si realmente nos aguanta la nevera y el alumbrado de nuestra casa acompañarme y vamos a hacer pruebas Mirad, yo he pedido este cable también, que es un cable que viene muy bien, porque con este tipo de cable podemos cargar nuestra estación portátil con los paneles solares o un panel solar que tengamos de 12 voltios. Simplemente meteremos la clavija en este adaptador y estas dos clavijas, pues como muy bien podéis apreciar, una es de color positivo y la otra de color negativo. Muy simple y apañadito. Yo en mi caso. Lo que voy a hacer es, como normalmente hago las conexiones con bornas o directamente a magnetos o, o clemas, voy a cortar por aquí y voy a ponerle un adaptador, un pequeño adaptador, unas bornes con un XT60 para poder apañarlo a mi panel solar y ir cargando la estación portátil. Bueno, muy bien, pues fijaros, ya he quitado los conectores que nos traía, lo que son los cables. Los dejo por aquí y lo que he hecho es poner unas bornas, unos bornes directamente al panel solar que tengo ahí ahora mismo. Está pegando el sol de lleno y está cargándose a un amperio la batería. Un amperio que si vamos al panel digital nos va a marcar que está cargándose a 15 vatios. Ahí lo podéis ver a la izquierda. ¿Vale? Es decir, el panel, lo que es el, el panel digital este, nos empieza a marcar carga a partir aproximadamente de 0,81 amperios de carga. Mi panel solar es un panel solar pequeñito el que tengo aquí, por lo tanto va a ir cargándolo muy lentamente. Si tenemos paneles solares de mayor capacidad. Iremos cargando la estación de carga muchísimo más rápido. Seguimos adelante. Pues comenzamos con una sencilla prueba. Tenemos aquí una Dremel. Esta Dremel consume 130 vatios. Así que el aparatito, estación portátil de energía, nos tiene que poder suministrar y aguantar perfectamente esta Dremel. A tope. Sin ningún tipo de problema. Y si lo encendemos nos va a dar en este apartado el consumo que está haciendo en ese momento. Si bajamos velocidad, bajarán los vatios de consumo que nos está haciendo. Y nos marca aquí el tanto porcentaje que nos queda restante de la batería interior. Seguimos haciendo pruebas con otro aparato. También se me ha ocurrido que con una toma de jack podemos enchufarla aquí a 12 voltios, 10 amperios, y con 10 amperios Podemos poner un montón de tiras de LED para alumbrarnos una caseta que tengamos de campo, una caseta que tengamos en, en una huerta o cualquier otro sitio que nos convenga alumbrar en, en ese preciso momento. Así de simple. Y tenemos un montón de horas de luz. Seguimos. Bueno, con respecto a las características de la batería, he de deciros que es una batería del IFEPO 4. Y bueno, me queda la duda de ver qué tipo de celdas o tiene interiormente. Por lo tanto, es una cosa que yo quiero enseñaros a vosotros. He quitado unos tornillitos, no os voy a decir qué tornillitos, pero los suficientes para poder abrir el aparato con todo el cariño del mundo. y mostraros qué es lo que nos traen por dentro estas cajas de Blueti vale con muchísimo cuidado esto no lo hagáis vosotros en casa porque os lo podéis cargar y quedaros sin el aparato bueno como podéis apreciar aquí ya se ve muchísima muchísima electrónica vale lo primero que vemos es aquí un inversor inversor de corriente de las baterías, de la batería que nos va a otorgar 220-230 voltios, una batería del IFO4 que está ubicada debajo de este inversor, está justamente aquí debajo. Yo no voy a ponerme a desmontarla porque ya he visto qué tipo de batería es y os lo voy a enseñar ahora, pero quería que vieseis un poquito el, el interior, ¿vale? El interior del aparato. Que veáis cómo está hecho, cómo está fabricado, cómo le ponen conectores XT30, le echan una masilla. La verdad que se ve bastante, bastante bien hecho el aparatito. ¿eh? Se le ve que tiene mucho, mucho cariño por parte de los chicos de Blueti. Fijaros aquí cómo lo que han hecho es un un túnel de viento con este plástico. Han puesto aquí un ventilador. En este lateral han puesto un ventilador y lo que nos hace es un túnel de viento a raíz de, de pasar por aquí, por dentro, nos enfriará estos, estas láminas de aluminio y nos enfriará ese toroidal que tenemos ahí, condensadores, transformadores y un montón de MOSFET que tenemos ahí dentro, como podéis apreciar. Con respecto a la batería. Aquí podemos apreciar las baterías de debajo y son baterías cilíndricas. No se puede apreciar bien en el vídeo, pero ya os puedo eh, comentar de antemano que son celdas del de IFEPO 4 de 32700 de 6000 miliamperios cada una y es una 7S2P. Aquí os dejo una imagen para que le echéis un vistacito de la batería que lleva interiormente esta estación portátil de energía. De deciros que la estación de energía portátil, pues bueno, nos trae unas instrucciones en inglés y en alemán. Creo que en inglés son bastante entendibles para nosotros y el que no os las podéis descargar de la página web de Blueti. Y también muy importante, la, el aparatito eh, nos trae una aplicación, eh, una APP que está en la Play Store disponible. Os dejaré por abajo el enlace de la descarga. Viene muy bien para gestionar un montón de cositas y de opciones que nos trae. Vamos a ver cómo se comporta con un, un bypass, digamos, que vamos a hacer entre eh, la entrada de energía y la salida poniéndolo. Para, eh, las luces de la vivienda en el cuadro eléctrico acompañarme y vamos a ver cómo se comporta bueno mirar aquí tenemos un cuadro de eléctrico de una vivienda normal y corriente eh, en el cual pues podemos ver los magnetos son unipolares porque tenemos neutros comunes en toda la vivienda no son neutros eh, separados por circuitos ¿no? entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión para poner la fuente portátil de energía es vamos a alimentar alimentar vamos a alimentarlo por debajo del, del diferencial ya tenemos la protección del contador que saltaría si nos pasamos de consumo pero no va a ser así vamos a meterle ahí debajo la alimentación vale eh, vosotros si tenéis eh, magnetos que son eh, bi bipolares de fase neutro, eh, en, por ejemplo podem, podríamos ponerlo eh, la alimentación y luego la salida alimentando ese magneto y simplemente por ejemplo para el alumbrado de la vivienda o simplemente para la nevera. Y entonces lo que vamos a hacer, lo que he hecho aquí también es coger y hacerme un adaptador, lo que viene siendo mirar un enchufe. Unas bornas, y lo que voy a hacer es poner toda la vivienda. Fijaros, la salida del diferencial la voy a conectar a las bornas y va a ser alimentada toda mi vivienda a través de estas bornas y de la salida del inversor del Blueti para alumbrado y para, digamos, la nevera en caso de emergencia. Vamos allá, muy bien, fijaros. Tengo enchufado la toma de entrada de 220 a la estación portátil de carga, que nos va a hacer de UPS. Y tengo puesto el enchufe directamente a toda la vivienda, tanto a fuerza como a alumbrado. En el momento que yo enchufe esto, nos va a marcar consumo la pantalla que tiene aquí arriba. En este lado que nos marca 00. En el momento en el que yo lo enchufe, vamos a ver cómo nos hace un consumo. Ahí lo podéis ver. Este es el consumo que tiene ahora mismo la vivienda, más o menos en reposo. Simplemente, digamos, con la nevera y esos típicos consumos eh, fantasma, ¿no? Que podría ser vitrocerámica, que a veces consume. El típico microondas, la típica regleta enchufada de en la televisión, la televisión con el pilotito encendido. Entonces, aquí tenemos realmente el consumo, fijaros. Nos viene muy bien para ir desconectando aparatos y sabiendo el consumo que tenemos. Voy a encender ahora, por ejemplo, más luces y ver cómo se comporta, ¿no? Porque ahora mismo está haciendo... Desay, está cargándose y está descargándose. Vamos a meterle más consumo. Bueno, fijaros ahora mismo, fijaros, está en 388 vatios de consumo. He subido el consumo de, de mi vivienda, ¿no? De vatios, ¿no? He encendido unas cuantas luces y demás. Eh, en el momento que nos pasemos de los vatios que nos puede proporcionar, que son 600 vatios, se nos va a saltar y nos va a marcar aquí una señal de overload. En ese momento. No nos aguanta más, por ejemplo, encendemos un microondas de 800 vatios, se nos salta. Ya ha hecho la prueba y se ha saltado. Vale, eso sí, ahora mismo está alimentándose a través de la red, a través de 220 voltios. Ahora voy a bajar esta palanquita y vamos a ver cómo se comporta el, el UPS y a ver si apaga las luces. Por ejemplo, tengo las luces. De la cocina encendida, del salón encendida, apago las del pasillo porque son de las solares. Y ahora voy a bajar la alimentación para que deje de ser una UPS. Ahí está. Acabo de bajar, ya habéis podido observar que ya no mete corriente y que el output incluso es un poquito más... Ha subido de vatios un pelín más, ¿no? Pero podemos observar que tenemos por aquí luz, tenemos por allá también, tenemos luces, y sigue funcionando perfectamente a través de la batería que tenemos interiormente. Por lo tanto, para pequeños consumos de casa, luz, alumbrado, eh, un router que nos funcione, una televisión que nos va a seguir funcionando, porque la televisión suele ser entre los 50 a 100 vatios. Nos va a funcionar perfectamente, eso sí, al cabo de unos minutos se nos va a encender, no sé si lo podéis escuchar, pero se encienden. Se enciende el ventilador que tenemos por aquí, porque claro, esto va a coger calorcito, ¿vale? Son 400 vatios de 600 que nos puede otorgar. Seguimos con las pruebas. ¿Qué os ha parecido la prueba con la vivienda, pues ya habéis visto que funciona para ese, esos típicos electrodomésticos necesarios en nuestra vida al 100%, no como puede ser, pues ya os he comentado, neveras, congeladores, el típico router. Que si se va a la luz, el router, eh, si tenemos una fuente de alimentación extra, nos va a seguir funcionando. Y si, y si tenemos paneles solares que podemos conectar en esta clavija, muy importante que nos irían cargando la batería interior para seguir aportando energía a nuestra nevera, a nuestro router o nuestros aparatos más imprescindibles de nuestra vida cotidiana. Ahora, vamos a seguir probando cositas. Venga, tengo por aquí un cargador de baterías y tengo a mi derecha una batería. Vamos a enchufar el cargador de baterías. Ya se nos pone en verde el pilotito a la espera de una batería. Cogemos la batería y la insertamos. Y pues ahí se nos pone a cargar. Vamos a encender el panel digital que tenemos de LED. Y ya nos sale efectivamente que está otorgando 146 vatios a la batería de nuestra herramienta. Por lo tanto, significa que nos va a cargar baterías mientras usamos. La otra batería que tenemos en cualquier herramienta a baterías. Un ok por la marca de Bluetti. Vamos a hacer alguna pruebita más y enseguida ya acabamos con esta estación portátil de energía. Seguimos. Bueno chicos, pues ya hemos acabado de hacerle todas las pruebas a esta estación portátil de, de energía de Bluetti EB3A. Una estación que me ha sorprendido por sus grandes prestaciones. Eh, eh, tan pequeñito el eh, lugar, y lo más importante es que es muy portátil. Tened en cuenta que hay hermanas superiores, pero eh, pesan mucho para llevarlas a sitios a mano. Es bastante difícil, necesitaríamos siempre un vehículo para llevar las otras. Esta no, y sabiendo lo que vamos a consumir con ella, nos va a hacer un servicio espectacular. Espero que os haya gustado este vídeo explicativo. De este modelito de estación portátil. Si os ha gustado, me dejáis sus like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia, os la atenderé encantado en los comentarios o en mi grupo de Telegram de todo baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.